Saludos a todos, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén de lo mejor el día de hoy. Les habla su fiel servidor Emmanuel. Y pues bien, chicos, hay buenas noticias, hay grandes noticias para los fans de la banda Slipknot. Pues sí, nada más y nada menos que se viene una película. Pues sí, esto es oficial, se viene una película de esta gran banda. Una película, digamos, como que conceptual del próximo álbum de esta banda. Y pues sí, Corey Taylor nos reveló esta noticia en una entrevista y vamos a leer lo que él nos dijo sobre esto. Muy bien, Clown, Jim y yo estamos hablando sobre el siguiente paso, bueno, sobre el siguiente disco, y la idea sería idear un concepto y a continuación añadirle una banda sonora. Pues sí, lo que les dije el otro día fue lo siguiente: vamos a llevarlo aún más lejos, hagamos nuestra película, no solo el álbum, sino vamos a hacer nuestra propia película, y pues todos estábamos muy de acuerdo. Pasarán unos cuantos años hasta que entremos en esto, pero el hecho de que ya estemos planteando los pasos ahora mismo significa que ya estamos de regreso a donde pertenecemos. Tenemos 5 pasos todavía para comenzar en todo esto. Y pues bien, chicos, como pudimos escuchar, grandes cosas se nos vienen. Bueno, quizás a futuro, ¿no? Pero grandes cosas se nos vienen y pues la banda ya está tomando, ¿no?, el camino, ¿no?, que antes llevaba. Bueno, desde que inició este gran álbum, la banda no ha parado. Han surgido, digamos, como que altos y bajos, pero la banda no se ha parado. Y pues yo creo que de algo les habrá servido estos 6 años de inactividad, una fuerte inactividad musical para ellos, pero sin duda alguna el regreso ha sido por todo lo alto. Y pues nada, chicos, hay que esperar más información sobre esta gran noticia y pues estén pendientes de este canal, ya que siempre cualquier noticia la iré actualizando. Y también, por otro lado, bueno, mis amigos mexicanos, quisiera ser uno de ustedes en este momento. ¿Por qué? Bueno, además que me gusta ese gran país, también está la noticia que viene el Slipknot Festival a México. Pues sí, señores, ya la banda Slipknot no se va a centrar solamente en esos lugares donde los daba, sino que ahora va a innovar en nuevos lugares. Y el primer lugar fuera de los lugares, pues, en donde ellos normalmente hacen esos festivales, va a ser la Ciudad de México. Pues sí, señores, aplauso para ustedes, chicos, se lo merecen. Y bueno, más informaciones van a venir sobre esto, pero mientras tanto vamos a leer lo que se sabe sobre este gran festival. Muy bien, Corey Taylor en un pasado chat afirmó de que Slipknot iba a presentarse a México en el mes de diciembre, pero esto solamente había quedado en una presentación en México, ¿no? No era nada del Slipknot Festival. Pero luego de esto, la productora de Cepeda Bros, como sabrán, una gran compañía que se encarga de traer a todas estas bandas, festivales en ese país, confirmó que el Slipknot Festival tendrá una edición mexicana el próximo 5 de diciembre. Corey Taylor también nos dice de que pues están pensando en ampliar el Slipknot Festival en México y en Canadá, ya que es mejor vivir el festival que verlo en línea. Pues sí. Mientras tanto, se maneja que para el próximo lunes 23 de agosto van a salir todos los detalles a la luz de este festival y se va a confirmar oficialmente de que va a ser en México el primer paso de este Slipknot Festival fuera de Estados Unidos. Pues sí, señores. Además de que, bueno, hasta el momento se han ampliado las siguientes bandas para este festival, como lo son Judas Priest, Korn, Mastodon, At The Gate, Suicidal Tendencies y entre otras bandas más. Y pues nada, chicos, no nos queda de otra que esperar más confirmaciones sobre esta gran noticia, pero ya esto es un gran motivo para que, bueno, ustedes puedan sonreír. De verdad, los felicito, chicos, y pues estén esperanzados, ya que muchas cosas se vienen para ustedes, amigos de México. Y también, mis amigos de Latinoamérica, porque Slipknot también viajará a Chile y a entre otros países. Y pues, si van a venir para estos lugares, estoy seguro que se va a ampliar la cartelera para otros países. Esperemos que, bueno, Venezuela, mi país, esté presente en esa lista. Y pues bien, chicos, estas son las buenas noticias para esta banda, para los fans de esta banda que se manejan hasta ahora. Si les gustó el video, si les sirvió de información, te agradecería enormemente que lo compartas para que las demás personas pues estén enteradas de esto, ¿no? Y pues aquí les voy a dejar mis redes sociales, mi canal de historia, mi canal personal. Si no te has suscrito, suscríbete, ya que seguiré subiendo más videos de este tipo. Les hablo su fiel servidor Emmanuel y sin más nada que decir, hasta la próxima. Bye.